Hi everyone, welcome to Learning English with David. El día de hoy vamos a hablar de esta palabrita, did. Did es el auxiliar del tiempo gramatical pasado simple. Lo utilizamos en oraciones negativas y en preguntas, pero cuando esta aparece como auxiliar. Este también lo podemos presentar en forma de verbo. Ejemplo: I did my homework. Aquí did está haciendo referencia al verbo do. Aquí está en presente, aquí está en pasado. Aquí se entiende como verbo. Como auxiliar: she didn't, porque lo usamos en oraciones negativas como auxiliar. Ella no hizo su tarea. El did nos transforma el verbo presente a pasado. Aquí lo entendemos como auxiliar. Aquí está el verbo. Como pregunta, lo ponemos al inicio, seguida del sujeto, luego el verbo y por último el complemento, obviamente sin falta del signo de pregunta. Aquí también es entendido como auxiliar. Queda claro que el did lo utilizamos como auxiliar en oraciones negativas y preguntas, pero el did también puede aparecer en oraciones afirmativas cuando es entendido como verbo. Espero que este corto video tip sea de gran ayuda para muchos de ustedes. Thank you so much. Have a nice day.